Durante 7 años, la piscina municipal de Cangas ha estado deteriorándose. Las obras que se hicieron en un primer momento se caían a trozos. El entorno era utilizado para hacer botellón, además de suponer un peligro para la seguridad de los vecinos. Las instalaciones clamaban al cielo y pedían una intervención de las instituciones. Finalmente, el concello consiguió un acuerdo con la Xunta para terminar la que será la primera piscina municipal de Cangas. Penso que sin tiempo no era, que a ver si se acaba. Con una vez que se empece, que se acabe. O vas a un gimnasio privado, o si no, no un test. Hombre, estupendo. Sa que hay en Moaña, en Marín, en Bueu, no sé si hay o no, pero por lo menos que haya. No pueblo que haya. La Secretaría General para el Deporte destina de los presupuestos del año que viene 360.000 euros, un dinero que irá directamente a la piscina de Cangas, cumpliendo así con el convenio firmado a finales de 2013 entre el secretario general y el alcalde, que ya había iniciado esta obra en un mandato anterior en 2005, aunque 2 años después quedó paralizada con el 90% de la estructura construida, debido a la deuda que se arrastraba con la adjudicataria Movex Vial. Muy bueno, porque yo, por ejemplo, cuando quiero gozar de ella voy al pueblito de al lado, a Moaña. Entonces preferiría quedarme aquí en Cangas. ¿O cuando se inaugure la piscina va a ser usuario de la piscina de Cangas? Lógicamente, me encantaría y que sea lo antes posible, pues ya por mi edad, lógico. En general, los vecinos están de acuerdo con que se saque adelante la piscina municipal y se ofrezca un servicio deportivo y de ocio que ahora solo lo tiene Moaña. Me parece muy bien porque yo estoy indo a piscina, estoy indo a Moaña. Es que por aquí por Cangas son privadas, son algo caras. Uh-huh. Me parece muy bien. Mucha gente de Cangas va a Moaña, mas no sé si irán a otro sitio, Bueu, o no, no tengo, pero... Uh-huh. Yo soy de gente de Cangas que va a Moaña, además mucha gente de Cangas. Aquí, más cerca, vas a la piscina, vas a eso, las máquinas de hacer fitting y todo eso, ¿no? El nuevo centro deportivo tiene una superficie total construida de más de 3.000 metros cuadrados, distribuidos en 3 plantas. Cuenta con un vaso de enseñanza, un vaso principal, 2 pistas de squash, un gimnasio, vestuarios y otros muchos servicios. Unas instalaciones únicas en la zona, pero que también cuentan con detractores, que opinan que en tiempos de crisis, con familias con todos sus miembros en el paro, se debería medir mucho más en qué se emplea el dinero público. ¿Es cuánto va a costar? Porque si vas a cobrar lo mismo que le cobren las que le cobran las que son que no son municipales, ¿qué fan? ¿De dónde sacan los cartas? ¿Otro empeño más? ¿Empeñarse más? Eso tenía lo que hacer cuando lo hicieron, que solo había una, que era a que está cerca de la, ahí, no, indo para Coiro o Banana. Pero ahora que hay otra más ahí, con 2 piscinas en Cangas. ¿En dónde? ¿Quién vaya a ser la gente que vaya a ir? A menos que pongan un precio, ¿eh? Si para poner un precio muy bajo, no creo que le dé, porque tengo su gasto a piscina. De electricidad, de agua, no es ponerlo después que quede ahí, como están haciendo con muchas cosas. No se puede gastar esos cartos, que no los hay. La piscina estará terminada en febrero de 2015.